Shalom, más Shabbat, la página Kuf Amudaref, estamos en la octava línea, en la segunda palabra. Dice la gmara, Amarabaye, borbirshutarabim amuka asara, ve rechava shmona, un pozo en el dominio público que tiene la profundidad de 10 tfajim y el ancho de 8 tfajim. Por lo tanto, se formó ahí un dominio privado, un reshutayajid, ve zarak le toham chayav, si tiró ahí una esterilla tiene que traer corbán. Si en vez de solamente tirar la esterilla, sino la colocó en el pozo, de forma que divida el pozo en dos, y ahora se formó en cada lado menos de cuatro tfajim de ancho, por lo tanto ya no es un reshutayahid, en ese caso no tiene que traer corbán. Aunque en el momento que él puso la esterilla todavía era un dominio privado, como después de estar colocada ya para ser un dominio privado, opina Abaye que en ese caso es como si lo puso de antemano en un lugar que no es un dominio privado y no tiene que traer corbán. Dice la Gemara, le Abaye de pshitalei de Machzelet Mevat la Kol Sheken julia de Mevat la mejitsa. Dice la Gemara, según la opinión de Abaye, que le es obvio, que en una esterilla que divide el pozo en dos, lo vemos como si él anula la Mejizá, como él anula el lugar y ya no es dominio privado, con más razón que si tira ahí un grupo de tierra, una juliá de tierra, a un pozo que tenía la profundidad de 10 Fajim y lo formó que tenga menos de 10 Fajim, con más razón que en ese caso va a estar Patur. Ahora, es más razón porque tierra es más común que la persona me va a que la deje ahí para siempre. Antes que la esterilla, hay más posibilidad de que lo quite algún día. Por lo tanto, si en la esterilla lo vemos que formó algo nuevo y es considerado que fue depositado en el lugar que él forma, con más razón con la tierra. Lega Biohanan, pero para rabiohanan que vimos en la página anterior de mi baile y julia que él preguntó cuál sería la alajá en el caso de una julia de tierra él tuvo duda en ese caso si lo vemos como fue depositado como estaba manos o como resulta al final y en ese caso tiene pregunta o se es al revés psita de lome batla en el caso de la esterilla él piensa al revés en ese caso, si él dudó en la Julia, quiere decir que en el caso de la esterilla, les es obvio que no lo vemos como algo que forma algo nuevo. Si no vemos la esterilla como si fue depositada en el dominio privado, y según Rabbi Yohanan, aunque colocó la esterilla de forma que divide el pozo en dos, sí tiene que tener el corbán. Sigue la Gmarav, un pozo en el dominio público que tiene el profundidades de 10 fajim el ancho de 4, entonces también es una reshuta yahid. Mele a <laughs> está llena de agua. le toja Si él tiró, aunque esté lleno de agua, si él tiró algo adentro, tiene que traer corbán. Mele a pegot. Vezdagak le toja Pero si está llena de frutas y entonces tiró adentro, está patur. ¿Por qué dice la lengua? Maitaime. Maim me mejitsta. El agua no lo vemos como si reduce el tamaño del pozo y entonces sigue siendo un reshuta de gil pegot mevatle mehitza, mientras que las frutas sí si los vemos como si reducieran y el dominio si lo vemos más pequeño y por lo tanto es no es considerado que él tiró un dominio privado y está patur. Ahora eh, vimos en la página anterior y también está en la próxima mishnah ahora en la página que si una persona tiró 4 amot en el dominio público y se pegó a una muralla, aunque la distancia ahora entre la persona y lo que tiró es menos de 4 amot, como la distancia entre él y la muralla es 4 amot, es considerado que lo tiró 4 amot y no decimos que lo que se pegó a la muralla reduce la distancia de 4 amot, mientras que aquí estamos diciendo que las frutas sí reducen el lugar y lo vuelven que no sea un dominio privado. Contesta Tosfot dos posibilidades. Primera es que estamos hablando en la cámara que se pegó a la muralla una iguera y la persona no lo deja ahí, sino eh, rápidamente lo quita de allá, por lo tanto no reduce la distancia. Mientras es que estas frutas es común que la persona las deje en el pozo para cuidarse. Entonces es que anula el lugar. Otra posibilidad dice Tosfot que cuando hablamos de algo tan pequeño como una iguera, entonces no reduce. La distancia no reduce el tamaño, pero cuando está un pozo lleno de frutas, sí lo reduce. Sigue la comida, dice Tania Nami. Así como Abaye dijo que el agua no anula el lugar y sigue siendo considerado dominio privado, tenemos una Braita que dice lo mismo. Dice la Braita: Zorek, minayam le isratia. El que tira del mar, que es Carmelit, a israti, al, al Rashut al rabim o al revés del Rashut Rabbim al mar, Patur no tiene que tener Corban. Rabishimon Omer, Im yesh, shezarak, Amok asara, Dice Rabi que si donde él tiró en el mar hay un pozo, un hueco que tiene la profundidad de 10 Fajim el ancho de 4, entonces como él tiró sobre ese lugar, entonces sí tiene que traer Corban. Si sí es considerado un dominio privado, un reshútayahí, y estamos hablando, aunque está lleno de agua, entonces vemos que el agua no eh, reduce la importancia del lugar y sigue siendo un dominio privado, que fue como lo que dijo Abaye. Ahora, preguntan, aparentemente Tanakama tiene más con Rabi Shimon. Entonces, hasta que decimos que hay una prueba de lo que dijo Abaye de Rabi Shimon, podemos traer una contradicción de lo que dice el Jajamim. Entonces, dos respuestas. Eh, una. Vi que contestan que no hay más en Tanakama y Rabbi Shimon. Si Rabbi Shimon agregó algo más a lo que dijo Tanakama, que Tanakama no se refirió a ese caso. Otra posibilidad es que de verdad, Jajamim, sí, Holkima al Rabbi Shimon no aceptan lo que él dice, pero no por el agua, sino porque ellos opinan que en el mar todo es considerado el mismo lugar, aunque haya un hueco más profundo, etc. En el mar no, le, no recibe importancia por sí mismo y esa es la razón de la nochloquet. Y pasamos a la próxima mishnah. Dice la mishnah a Amot Bakotel, el que tira cuatro Amot en el dominio público sobre una muralla, le mata me Measarat Fajim, que Zorek va a ver Si lo tira más alto de es este, Fajim, donde ya no es dominio público, entonces es como si lo tuviera en el aire y no tiene que traer corbán. Le mata a Measarat Fajim. Que Zorek pero si es más bajo de 10 Yispajim, entonces es el lugar del dominio público y es como si lo tiró sobre la tierra del de dominio público y tiene que traer Corbán, como dice la Mishnah. A Zorek Ba'arez, Amot hayab". Dijimos que el que tiene la muralla más bajo de Yispajim es como si tira en la tierra, el que tiene en la tierra más de cuatro Amot, el que tira cuatro Amot, tiene que traer Corbán. Ahora, eh, pregunta la camarada veja lo cuando él tira en la muralla a la, lo que él tiró golpea en la muralla y se devuelve entonces no fue depositado después de cuatro amot eh, entonces por qué tiene que tener corbán dice la camarada estamos hablando de una iguera que es grasosa y se pega a la muralla cuando la persona la tira por lo tanto si terminó estando puesta después, en los cuatro, después de cuatro mod que él tiró y por eso tiene que traer Corban dice la Gemara una persona que tiró algo dijimos en la muralla más alto de diez fajim y ahora dice si sí, se fue y se metió en un hueco que está en la muralla dice la Gemara que eso es machloket rabimeir y rabanan si vemos ese hueco como un dominio privado como el sujetojido o no y explica la gmana le rabimeir de amar chokekin le ashlim le rabanan de amar en chokekim le aslim, en le ashlim hay una machloket entre rabimeir y rabanan con respecto a la Mezuza. Eh, una entrada para, tener, eh, para ser necesitado poner una mezuzá ahí, tiene que tener la altura de 10 Fajim y el ancho de 4 Fajim. Si hay una entrada que es redonda arriba y entonces no tiene el ancho de 4 Fajim, Rabbi Meir dice que si hay en la muralla suficiente lugar para que se pueda excavar y formar el ancho de 4 Fajim, sobre toda la altura de 10 Fajim, lo vemos como si ya excavó y tiene que poner ahí mezuzá. Eso es Joquequín Lashlim, como si excavó. Mientras que Jajamim opinan, en Joquequín Lashlim no lo vemos como si hizo esa acción, sino queda con el ancho eh, menos de 4 tefajim y no tiene que poner mezuzá. Dice la cámara lo mismo con respecto al hueco en la muralla. Según Rabbi Meir Joquequín Lashlim, aunque el hueco es pequeño, si la muralla es suficientemente grande y se podría excavar en ella, y formar un lugar que tiene el ancho de cuatro 4 sobre cuatro 4, fajim lo vemos como un dominio privado, y si él tiró ese hueco, tiene que traer corbanizo a la labor prohibida. Mientras que según hachamim, en jodlin lashlim y no vemos ese hueco, sino como es, y no tiene el ancho de cuatro fajim entonces no es reshuta yejir. Dice la Gemara Tanya Nam yachil lo mismo dice la Brayta, Zarak lemala me asara, vealja ve nacha, bechor kol meir va hachamim potrim. Así que la Gemara de Tel Amitlaket Mitoch Arba, hay una altura, una pila en el dominio público, que la subida hacia esa pila es tal que sube 10 mientras eh, la eh, hasta una distancia de 4 Amot. Es decir, en 4 Amot ya tiene la altura de 10 fahim. Dice Rab, ¿cuál es, cuál es la alaja en ese caso? Vezarak al gabbab, Hayab, y una persona fue y tiró algo encima de esa pila, cometió la labor prohibida de pasar algo del dominio público al dominio privado. porque qué explica Rashi? En el momento que esa subida es tan eh, alpinada, de forma que sube 10 en la distancia de 4 mod, es muy difícil caminar sobre ella. Entonces no lo vemos entonces lo vemos como una mejizaz, es como se vuelve como una pared de aquel altura y entonces se vuelve una altura que tiene paredes de 10 fajim y si en ella hay el ancho de 4 fajim se vuelve un dominio privado. Si esa subida hacia la pila sería tal que sube 10 fajim solo en la distancia de 5 amot, entonces sería cómodo caminar sobre ella. Y entonces sería, seguiría siendo parte del dominio público. Pero en el momento que no es cómodo, se vuelve lo vemos como una mejizá, como si fuera una pared. Y entonces la pila misma se vuelve un dominio privado. Dice la cámara Tania Nami. Ágil lo podemos ver también en la braita. Dice la braita así: le tojo le Un Mavoy, que por lo común, para que se pueda le para que se pueda coger, mover cosas en él en Shabbat tenemos que ponerle un leji o una cora al final de él dice la Brayta si sí, el eh, Mavoy cuando él termina hay una bajada de él hacia el dominio público o al revés o oh, el Rishut Rabim o el Mavoy tiene la misma altura del dominio público le y de la entrada de él hacia adentro de él hay una bajada entonces dice la Braita: O toma voy en no le lo leji cora. Ese ma voy no necesita ni leji ni cora, para le tel en él, porque esa bajada la vemos como la mejiza, como si fuera una pared. Y entonces eh, no necesita leji de cora. Ahora dice el Rashbo: Que también aquí estamos hablando, como hablamos antes, que estamos hablando que es la el, el bajada o la subida es tal que sube o baja, diez tfajim. En la distancia de 4 Amot, como mismo la lo dice ahora, sigue la Braite, dice: Exactamente lo mismo que dijo Rab, y de la misma eh, tamaño, de la misma forma que es 10 Fajim en la distancia de 4 Amot, y entonces es que lo vemos como si se formara una pared ahí. Pasamos a la próxima Mishnah: Una persona. Quiso tirar algo en dominio público menos de la distancia de 4 amot. Venit galgel hutz le arba amot. Zarak le tog arba amot. Quería tirar 4 amot. Venit galgel hutz le arba amot. Patur. Y terminó el objeto rodándose fuera de los 4 amot, que no fue su intención. Patur no tiene que traer corban, es mitasek. No fue su intención, no tiene que traer corban. Hutz le arba amot. Si su intención sí fue tirarlo más de 4 amot. Ven. Eh, le toch Amot Hayab. Si su intención fue tirarlo cuatro Amot y finalmente se rodó adentro de cuatro Amot, en ese caso sí tiene que traer Corbán. Ahora, explica Rashid. Si sí, estamos hablando que se rodó sobre la Tierra, es obvio que en el momento que él lo tiró cuatro Amot y está sobre la Tierra, ya cometió la labor prohibida y aunque se ruede de vuelta dentro de los cuatro Amot que él tiró, es obvio que tiene que traer Corbán y no de eso. Está hablando la Mishnah. La Mishnah está hablando que él lo tiró en el aire. Él lo tiró en el aire cuatro amot y después el viento hizo que se devuelva adentro de los cuatro amot que él tiró. Y de eso está hablando la Mishnah. Ahora, en ese caso, aparentemente no entendemos por qué tiene que tener corbán. Porque, si sí, aunque salió de los cuatro amot, no fue depositado fue en los cuatro amotes, ¿por qué tiene que traer corbán? Eso es lo que pregunta la Gemara. Pregunta la Gemara, Veha, Lonach, no fue depositado en los cuatro amot, ¿por qué tiene que traer corbán? Ama al Mashu. Dice Rabbi Yohanan, de verdad estamos en el caso que él fue eh, detuvido y fue como puesto al final de los cuatro amot. Entonces, o que fue puesto sobre algo, o dice Rashi, otra posibilidad: si el viento mismo lo detuvo, así que estaba estático en un momento, entonces lo vemos como si está depositado con la condición que está hasta Tres de la tierra de Reshut Rabin. Si está de esa forma. Y está detuvido aún en el aire, ya lo vemos como depositado, y de eso habló la Mishnah, que tiene que traer Corbán. Dice la Gemara. Tania Y lo mismo dice la Braita, Zagak le Amot, udchavto Aguach Ve Si él tiró algo fuera de cuatro Amot, y el viento lo empujó y lo devolvió a los cuatro Amot, eh, Ve aunque vuelve el viento y lo saca otra vez fuera de los alba amot está patur porque no fue depositado fuera de, los fuera de los cuatro amot. Ahora, lo que vuelve después el viento y otra vez lo saca fuera de los cuatro amot ya no es una acción de él, sino del viento, entonces está patur. Si el viento lo detuvo fuera de los cuatro amot. Aunque lo volvió a meter a los cuatro mot, en ese caso tiene que traer corbán, que fue exactamente como lo que dijo Rabbi Yohanan. Sigue la camarada Dice Robes, si hay un objeto que la persona tiró y entró a, a la altura de los tres fajim de el Reshut de todos modos tiene que estar pu puesto, como vimos con el viento detenido, de 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 y si no no ha cometido todavía la labor de otsa o de pasar cuatro mot en reshut rabin ahora aparentemente lo que robe acaba de decir es exactamente lo que explicamos en nombre de dice la gemara ya merimar que le ashmaita, merimar se sentó y dijo lo que dijo robe amarle le le dijo rabina, le merimar לאו, היינו מתניתין, ואמר רבי יוחנן, והוא שנח על גבי משהו. הקסו לנדות לו כבימוס אל המשנה, אילו הספליקו רבי יוחנן, כתמיין, כתיני כסתר, כמו דפוסיטאו, תיני כסתר, דתנידו, דתנירו מומנטו פרקסל קונסילאו דפוסיטאו. אמר לי, מתגלגל כאמרת, מתגלגל אין סופו לנוח, אבל אי, כיוון דסופו לנוח, אף על גב דלא נח. Que mande Nachdami Kamashbalan. Le dice: el caso que tú estás hablando, el de Rabbi Yohanan, es Midgalgel. Que así le estamos hablando de un objeto que eh, está después de cuatro Amot, pero el final de él, el viento, lo va a empujar adentro de los amot. Entonces, él está rodándose y no va a terminar siendo depositado en el dominio público. En ese caso, fue que Rabbi Yohanan dijo que tiene que estar detenido, etc. Pero en el caso de Robert, Rob está hablando en un caso. Eh, diferente que el, la persona tiró, digamos, un objeto del dominio privado al público o oh, más de cuatro mod en reshut rabim y finalmente el, el, el objeto va a terminar siendo depositado en el dominio público. En ese caso, pensaríamos que como el final de él va a ser depositado en el lugar que tiene que tener por el korban, entonces es suficiente que entró a tres fajim de ese lugar y ya es suficiente para que tenga que traer el korban. Kamash Balan Rove nos enseñó Rove que también en ese caso tiene que estar depositado sobre algo o estar detenido por el viento, como aprendimos, y si no, está apaturado. Dice Rashi que una gran camina. una persona que tiró el objeto y se le olvidó que era prohibido hacerlo en Shabbat, y cuando el objeto entró a los tres fajim de la tierra del dominio público, se recordó que es prohibido. Aunque termina siendo depositado en el dominio público, no tiene que traer corbán. Porque para tener que traer Corban, la persona tiene que hacerlo desde el principio hasta el final. Entonces, según Robe, no tiene que traer Corban. Si no, diríamos como Robe, en el momento que entra a los tres Fajim, ya hizo la labor prohibida. Y entonces, aunque se recuerde después, antes de que de, de hecho llegue a la tierra del dominio público, ya hizo la labor prohibida y tiene que traer Corban. Ahora, toda esta subquía que aprendimos que adentro de tres Fajim todavía tiene que estar depositado sobre algo. Todo esto es no como la opinión que vimos en la página Tzadik Zain Amud Alef, vimos en la opinión de Rav Gilquia que toda cosa cuando entra a los tres Fajim es considerado depositado. La suguía que acabamos de aprender no es como Rav Gilquia Y hasta aquí la página kuf Amud Alef. Muchas gracias.